Los ultramarines tienen más sucesores que ningún otro capítulo de la primera fundación. Aunque cada capítulo sucesor tiene su propia cultura y métodos bélicos, todos pueden remontar su línea genética hasta el primarca de los ultramarines, Rubut Gilliman. A continuación os mostraré algunos de los capítulos sucesores de esta gran legión. Acordaros de darle un buen like y suscribíos para más contenido como este. Serán puros sus corazones y fuertes sus cuerpos, libres de la duda y de la mácula de la soberbia. Serán luceros en el firmamento de la batalla, ángeles de muerte que con brillantes alas traerán la pronta aniquilación a los enemigos del hombre. Así será durante mil veces mil años, hasta el mismo fin de la eternidad y la extinción de la carne mortal. Serán puros sus corazones y fuertes sus cuerpos, libres de la duda y de la mácula de la soberbia. Serán luceros en el firmamento de la batalla, ángeles de muerte que con brillantes alas traerán la pronta aniquilación a los enemigos del hombre. Así será durante mil veces mil años, hasta el mismo fin de la eternidad y la extinción de la carne mortal. Fragmento extraído del Códex Astartes. Novamarines. Los Novamarines son uno de los capítulos sucesores más antiguos y legendarios de la galaxia. Son famosos por su fe absoluta en el Códex Astartes. En el pasado, se sabe que han hecho correr la sangre de aquellos que se han extraviado demasiado lejos de la senda descrita por el Códex. Son un capítulo muy dinámico y llevan sin luchar como una fuerza única varios cientos de años. Templarios plateados. Forjados en los fuegos de la guerra, los Templarios plateados se encuentran entre los capítulos de marines espaciales de fundación más reciente. Originarios del mundo de Novaris, destacan por ser maestros armeros sin parangón. Forman conexiones excepcionalmente fuertes con sus armas y, en algunos casos, hasta con vehículos mediante un ritual llamado el lazo marcial. Su señor del capítulo se llama Aquilios Zanaris. Señores Halcón. De origen y fundación desconocidos, los señores Halcón favorecen el uso de cañoneras pesadas y son famosos por su maestría en el combate aéreo. Los hermanos de otros capítulos no suelen poder compararse a los señores Halcón en capacidad de pilotaje. Su mundo capitular es Prey Spire. Grifos Aullantes. Fundado en el milenio 33, estuvieron presentes en muchas batallas durante la 13ª Cruzada Negra, luchando contra los marines de plaga en defensa del planeta Amistel Majoris. Pocos capítulos han obtenido tanto renombre como los Grifos Aullantes. Son veteranos de las campañas más brutales de la historia del Imperio. Su planeta de capítulo, Mancora, fue atacado recientemente por los orcos. Cuchillas del Emperador. Los Cuchillas del Emperador, casi aniquilados por los tiránidos y habiendo perdido su mundo capitular, Soza, se beneficiaron en gran medida de la Fundación Última y se han visto reforzados con una nueva generación de marines espaciales Primaris. Están ansiosos por volver a la lucha contra sus enemigos. Mastines de Hierro. Tienen su base en el planeta Orinus. Son aliados acérrimos de ultramar y han luchado junto a los ultramarines muchas veces. Son guerreros implacables con tendencia a perseguir a sus enemigos hasta matarlos a todos. Actualmente se cree que pueden haber sido destruidos como capítulo mientras luchaban contra los sirvientes del dios del caos Nargel, que actualmente controla las estrellas de plaga. Cónsules Blancos. Los Cónsules Blancos son un capítulo de marines espaciales creado durante la Segunda Fundación. Valoran la diplomacia y el gobierno sensato tanto como la habilidad marcial. Tras la gran fisura, su planeta de capítulo, Sabatine, fue consumido por una tormenta disforme. Ahora buscan un nuevo planeta en el que reconstruir sus fuerzas. Capítulo Aurora. El arsenal del capítulo cuenta con más Predators y Land Raiders que cualquier combinación de tres capítulos de marines espaciales y por lo tanto están especializados en asaltos acorazados.
Su nombre se ha convertido en un sinónimo de asaltos blindados por todo el Segmentum Ultima, su principal zona de operaciones. Muchos de estos vehículos son reliquias de guerra antiguas que han servido miles de años. Catadores. Actualmente no se conoce mucho sobre este capítulo. Los catadores están entre los vástagos de Gilliman más brutales e intransigentes. Su nombre procede de su práctica de desangrar a sus enemigos y dedicársela como ofrenda a su emperador y primarca. Los cráneos plateados. Los cráneos plateados son muy supersticiosos. Creen que el propio emperador guía sus actos y solo salen al campo de batalla cuando los augurios son favorables. Cuando luchan, lo hacen con el fervor furioso de verdaderos fanáticos. Se dice que son uno de los capítulos más renombrados y honrados de toda la Segunda Fundación. Se han ganado una reputación por lograr la victoria, sin importar las circunstancias. El capítulo toma su nombre de su costumbre de coger las cabezas de sus enemigos y cubrirlas de plata, para luego mostrarlas como trofeos de batalla en sus naves y cámaras. Son conocidos por su poca paciencia. Capítulo Génesis. El capítulo Génesis se distingue con orgullo por ser el primero de los primogénitos. Fue fundado a partir de los veteranos ultramarines más nobles que habían sobrevivido a la herejía de Horus. La primera batalla del capítulo Génesis, tras su fundación, sirvió para arrebatarle a la legión traidora de los portadores de la palabra el planeta New Fond, que pasó a ser su mundo capitular. Desde entonces, el capítulo Génesis ha luchado al lado de los ultramarines sin dudarlo un segundo. La ocasión más reciente fue cuando ambos capítulos unieron sus fuerzas para acabar con el Wag Piño Hierro. Cónsules Negros. Los cónsules negros son completamente intransigentes y siguen a rajatabla el Códex Astartes. Eran, en origen, un capítulo con base en su flota, pero su fortaleza monasterio espacial, la Noctis Obscurum, fue destruida por saboteadores Eldars Oscuros hace casi un milenio. Con la destrucción de su fuerte estelar, los cónsules negros se trasladaron al planeta Ciclopia y se vengaron de la afrenta a su honor con una purga genocida de 300 años que abarcó 15 sistemas y derrumbó toda una subdimensión de la telaraña. Recientemente han sufrido una grave derrota a manos de los traidores Manos de Hierro y están concentrados en reconstruir sus fuerzas. Pretores de Orfeo. El entendimiento de la ciencia y la tecnología imperial por parte de los pretores de Orfeo no tienen parangón, excepto para los tecnosacerdotes del propio Adeptus Mechanicus. Muchos creen que ambas organizaciones están relacionadas por algo más que un servicio conjunto en nombre del emperador, y que los pretores han compartido metas y personal con el Mechanicus en el pasado. Esta teoría cobra peso si se tiene en cuenta el gran número de pretores de Orfeo que disponen de mejoras cibernéticas y biónicas. Actualmente, los pretores de Orfeo están activos en los sistemas estelares que rodean Pavonis. Los Patriarcas de Ulixis. Orgullosos primogénitos, los Patriarcas de Ulixis han recibido grandes loas por su habilidad en combate. Son conocidos por su puntería y capacidad de combate hasta el punto de que a sus veteranos a menudo se les ofrece formar parte de la Guardia de Honor de otros capítulos sucesores de los Ultramarines. Serpientes de Hierro. Este capítulo no sigue a rajatabla la norma del Códex Astartes. Los Serpientes de Hierro toman su nombre de las serpientes gigantes llamadas Sierpes de Agua que pueblan los vastos océanos de su mundo natal, Ítaca. Valoran la tradición y la historia y bautizan a todas las escuadras como uno de los líderes fundadores de su capítulo. Uno de los ritos de transición más importantes del capítulo consiste en cazar y matar a uno de estos leviatanes usando un tipo de arma llamada lanza de mar. La tarea principal de este capítulo es custodiar un grupo de sistemas estelares, cercanos a su mundo natal, conocidos como las Estrellas del Arrecife, que está infestado de Eldars Oscuros y en menor intensidad de orcos. Existen muchos más capítulos descendientes de los ultramarines no nombrados en este vídeo, incluso desconocidos por los propios ultramarines. Y a pesar de ser una semilla genética tan pura como se ha repetido una y otra vez, existen escisiones que se han unido a los poderes ruinosos.
Dejadme en los comentarios cuál es vuestro capítulo favorito de los ultramarines e incluso de los que no haya nombrado. Así que, gente, gracias por verlo hasta aquí y nos veremos en el próximo vídeo.